get down. ¿Qué pasa, poderosos chicos? Estamos de vuelta con Ion y estamos con mi Gunner, que ya estamos, bueno, mi Gunner Ringer. Y vamos, bueno, ya según el pleno mal corriente, no llega a ser una guía, pero vamos a tener un poquito de guía. Así que vamos a ver con qué cuerno vamos a encontrar en Cycnea y a ver si podemos hacer un poquito de tour. Bueno, yo he cogido un par de cuevas y me he dado cuenta que dan el doble de experiencia que la que daban en Catalán, por ejemplo. Ahora dan 8 millones de experiencia, antes daban 4 millones. Y son cuevas muy chorrica. He de matar 10 bichitos, he matado 7 bichitos. Y joder, 8 millones de experiencia está muy bien. Me he dado cuenta que ahora dan mucho Ceramium Coin. Blue Mar no dan, aunque la Blue Mar se pillan, como ya os he dicho muchas veces, en Kaldor. Es donde se pilla la Blue Mar, en Kaldor o en Levenstor, no me acuerdo dónde era. En Kaldor, en el Kaldor cultivo, donde eso. De la manera, vamos a ver qué tal. Por la quest que nos podemos encontrar en esta zona y vamos a matar bichitos. Y a ver, son muy duros, no son muy duros. Y patín, patán. Y Juan Pelotilla, ya sabéis cómo va esto. Vamos a ver. Dice que hay que matar. Westomi Borti y Mature Westomi Borti. Vale, pues ya está. Pues vamos a matar a esos mecatrafes. Ahí está. Ahí está. Por la polla de que me han cambiado el combo, no puedo ahora hacerlo bien. A lo malo. Tengo una de que se de que cuando aturdo al enemigo o esquivo, puedo reponerle con eso. Luego me la pondré en alguna tecla porque la verdad que viene bien. Hago así. Toma, toma, toma. Oh, mató que da gusto, ¿eh? Vamos, para allá. Vamos a probar con el cañón. Ya se ve que el cañón lo cambié. Pues tengo el Shell Shock. Toma, toma. Dios. Con dos cañonazos, pues mira, pues me voy a cambiar esto, ¿eh? La verdad es que mola bastante. Es que pegado tita y hace esa pupa. Luego tal vez me cambio el cañón aquí arriba, no sé. El caso es que algo tengo que hacer porque el cañón mola. Y ya he visto lo que quito, ¿eh? Mira, V. Se le vea muy rápido. Y no me he echado esto. Que si ahora me lo he hecho. A ver. Hay que picar otro. Hay que picar otro. Vamos, que aún así hago pupa, ¿eh? Aún así hago pupa. Bueno, ahora me manda a matar a los Blue Strong Cell. Los Blue Strong Cell. Yo le he matado. Vamos a ver dónde están. Ya veis que es muy fácil de matar, no hay problema en matar a todos estos bichales. Son cosas de cantar. Uy. Y no son agresivos, claro que importa. Y no son agresivos. Problema que tengo este. Que me lo ha cambiado. Había una skill que decía en el pad note que ahora chupa vida con esa skill. Pero tengo que mirarla porque no me acuerdo cuál era, la verdad. Ay, muy bien. Epa. Vale.
Era durillo, sí. Y no tengo tochado, ¿eh? Vale. Bichel ha muerto. Vamos a ir buscando bichico. Ahora tengo que matar los Bloomies Bespine y los Mature Bespine. Qué nombrajo. Será Ion 4.8, pero los nombrajos se lo siguen poniendo los bichos, ¿eh? Me cago en la otra. Vamos a ver. ¿Qué son estos de aquí? ¡Epa, no! ¡Oh, Dios mío! No, tengo esto. Vale. A frío espárrago. Cuidado. Y me ha minado toda la vez. Toma. Toma. Y toma. Y esto qué suerte. Ah, que tú suelta cosita. Pues ya está. Vamos a hacer una misión. No te vayas todavía. No te vayas, por favor. No te vayas todavía. Toma. 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 Vale. Vamos a echarle esto. Hecho esto. Hecho esto. Bueno, ya ve que puedo ver, tampoco es muy complicado. Y no tengo la aquí puesta en condiciones, creo yo. El Power Graph no es que sea. No saca de un apuro. Sinceramente, no es que sea la repolla chupando vida. No saca de un apuro, pero bueno. Que quería ver una cosilla. No morir. Eso por ahí. Y vamos, que me falta uno. Y hemos acabado la maldita quest. Pues acabada y vamos a entregarla. Ha sido muy fácil. Se ha hecho aproximadamente en 6 minutos, porque llevo 8 minutos grabado y 2 minutos de hablar y eso. En 6 minutos hemos hecho 2 quests que dan casi 9 kilos cada una. Lo veo muy bien, la verdad. No es. Vamos, la creen de la creen. No me creen. Antes daba menos experiencia. Antes la quest más normalita daba 4 kilos y estas dan 8 kilos. No está mal. También verá que son quests azules, no son quests celestes. La cueva azul es por normativa, suelen dar más experiencia, pero bueno. Vamos a entregarla, que tampoco que sea eso. Vamos a ver. I've been waiting for you. Prefiero coger esto. I'm glad to see you're well. Vale, la cual de campaña luego la haré porque lo quiero conservarla. Vamos a todos a visitar un poquito Cignea. A ver qué tal. ¿Dónde está el teleport? Ahí. Tu territorio. ¿Dónde puedes llevar esto? Ahí arriba. Vamos para arriba. Ahí, en plan, examina un poquito. A experimentar. Oh. Me he venido.
Vamos. Oh, no le he quitado la mierda, eh. ¡Epa! ¡Me quedo en vivo! ¡Wow! Lo que me han hecho, N, me han hecho picaillo. Me han hecho picaillo frito. No pasa nada. Esto era algo predecible. Esto era algo que se veía que iba a pasar. Oye, Fountain Look y esto. Platinum Medal. Y esto. Interesante. True Platinum Medal. No tengo medalla de platino, parece. Vamos a otro lado. Vámonos a Edelcraft y vamos a otro lado. Bueno, aquí arriba. Y así lo vemos, ¿vale? Lo que hay. Ya sabemos lo que hay, una pequeña visita turística. Pues, por Ostiginea. Que hemos juntado la entrada de Racks and Rings. Ahí está. Mira qué chulo. Paisaje como subacuático. Y aquí, como normal, hay muchísimas más quests. Que luego vendrá a ser. La canción está muy chula. La canción que la he metido ahora está muy chula, ¿eh? Muy. No sé, muy épica, muy, no sé, mola. Me cúrame, coño. Ahora vamos para arriba. Aquí arriba. Así vamos desbloqueando los terrenos. Hombre, he dado para arriba, ¿no? Yo creo que me he equivocado y haberle dado para atrás. No me jodas que le he dado para ir para atrás. Ah, que se va por aquí. En vez de ir por ahí, pues vaya gilipollas, ¿no? Aunque bueno, su motivo tendrá. Ahí va. Vale. ¿Y qué equipo lo visto? Como si estuviera fuera subterráneo o algo, ¿no? Y aquí, pues, más quest. ¿Veis? Repetible, de repeat. Daily, vamos a ver la daily. A ver si son de coin o algo. A ver qué coin nos dan. Vamos a ver. Estaba más repetible. So many things to worry about. Es la Mithril Medal. I've been waiting for you. Repetible, Mithril Medal. A ver, da muy poca apariencia. There are so many things to worry about. 2 kilos. I've been waiting for you. 9 kilos, este mola más. Este mola más, ¿veis? Ion has led you here. Igual 9 kilos. Your wings are beautiful, so full, so strong. 9 kilos. Aquí luego vendría a echar un ojo a ver qué tal la cuesta. Porque viene bien para levear, la verdad.
Yo no sé qué le ha pasado a Karun. Si Karun ha muerto. No ha muerto Karun. Se le han comido la baladura. O a saber. Mira, ya que estoy. Sinceramente, yo no me voy a engañar. Ya que estoy, me voy a coger esta quest. Ya la tengo cogida. There are so many things to worry about. Y como tampoco estorban. Se cogen y ya está. I've been waiting for you. Nada. There are so many things to worry about. Ion has led you here. I offer you tidings, no matter which ancestor you call father. Ah, me ha mandado un ítem. A través se pone mierda, ¿no? Voy a abrir espacio. Recordad que todo lo que queréis saber sobre Ion 4.8 tenéis un vídeo ya subido al canal llamado Guía Máxima de Ion 4.8, donde explico todo, bueno, todo lo más importante y relevante de el pack, no, bueno, los cambios de Ion 4.8. Recordadlo. Luego no me digáis que quiera, que no encuentro esto como se hace. Ya liamos parda. May Ion protect you. No siento, voy a abrir ya esta mierda esto, ¿no? Son cuá mucho rayas, esto ya supera. ¿Esto qué es? Prestige cristal. A veces el cristal usa tu purchase item. Yo no he comprado un pack de prestige. Mismo me lo han dado. Lo que no sé dónde. Mismo es para cambiar. Es prestige. No sé dónde se compra esto. Vamos, es que ni sé cuánto tiempo llevo con esto, la verdad. Voy a secar esto, que veamos la cual. Noble Enchanting Supreme Pouch. Vale. A ver lo que conseguimos. Esto me ha dado Stand Noble Coin Pouch. ¿Y qué me ha dado, capullo? Ancient Coin, pues el Ancient Coin. Otro ya me he dado. Vamos. Me acabo de dar cuenta de que tengo eso. No sé de qué, pero lo tengo. Pues ya más fácil, ¿no? Hail, Deva. La meto mismo. Apoyo al rollo. Y aquí a matar, pues, bichico. Ya vi que. Que esto no tiene más historia. Que a matar bichico y bichico y bichico. Vamos a ver. ¿Cuánto riff? John y Garden, ¿no? Vamos a ver. Sí, son muy duros. ¡No te pinta! Y son 8. Ya ves tú, me lo como con papa. Lo como con papa.
Wow, ¿cuánto he hecho de daño? 8000 y pico, me lo he reventado al pobre chico. Me lo he reventado el pobre. No he dejado ni las sobras para pajarillos. Pobrecillo. Y aquí que hay. Ah, vale. Wild Drana. Drana salvaje. Drana salvaje. Vale. Vamos aquí con la mierda esta. Toma. Toma, toma. Eso por ahí. Coño, cámbiate. Qué grandes son estos, ¿no? Joder. Son más blandos que hígado. Vámonos a otro lado. Aunque yo creo que lo vamos a dejar ya, vale, pues yo lo porque ya llevamos más de 20 minutos y no hay mucho que mostrar ahora mismo. Y así me entero mientras de lo que queréis saber, cómo se consigue la los sets nuevos de la 4.8. Uy, son como dragones. Cómo se pilla. Cómo el tema de la Blue Mark. La Karun Coin y todo lo que es referente a moneda y le veo en la 4.8. Por eso no os preocupéis que lo voy a traer muy prontito, ¿vale? De hecho ya estoy investigando, pasa que los fines de semana solo está no solo está en casa y por lo cual pues no tengo tiempo para poder mirar todo eso. Así que cuando pueda, entre semana, yo localizo todo eso y hago un vídeo y os lo traigo. Un vídeo y os lo traigo, ¿vale? Y te voy a coger mierda. Pues sí. Bueno, pues yo no. Sin más, nos vemos en el siguiente vídeo de Ion. Ya sabéis, likes favoritos. Y si queréis que, bueno, ya sabéis que compartir el canal. Uy, que viene un asunto. Viene un asunto. Bueno, hay un asunto, se lo han comido. Lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Come and get it.